Hey, muy buena Peñita del otro lado, aquí estamos de nuevo en Transport Fever, donde vamos a seguir con nuestro imperio de transporte. Vale, como veis aquí, tengo abierto esto. Vale, que como ya os dije, fuera de grabación, he cogido y he terminado la línea esta que teníamos aquí. Vale, que ya está llegando aquí, le he aplanado un poquito. Vale, donde tenemos ya conectado la línea de fertilizantes, desde aquí hasta las granjas de algodón. Igual con esta, que ya están con sus respectivas líneas ya creadas. ¿Vale? He hecho aquí un depot, ¿vale? Que creo que nos va a venir bien para ir para esos dos. Ahora, tenemos que terminar la línea de barco para activarlo todo y que así funcione todo. Empiece todo a enviar materiales. Hasta aquí bien, ¿vale? Ya aquí también tenemos de aquí a aquí, que nos va a faltar un garaje. ¿Qué? Mierda. Ya le he dado el botón, pero... Vale, aquí está. Que lo vamos a poner ahí mismo. ¿Vale? Ese garaje lo tenemos ahí. No, venga, no. Todavía no. Vale, esta ya está asignada, como veis. Y esta de aquí también la tengo creada. Que está aquí. ¿Vale? Algodón puerto. Vale, bien. Estupendo. Ah, también he cogido y le damos aquí. ¿Veis? Están todos los vehículos ya para la sustitución para el Opel Blitz. Ya todos los vehículos, los de aquí ya están, los tranvías también están cambiados. Al tener los autobuses con los tranvías, está bien porque en el gerente de línea me los mete los mismos autobuses en la línea de tranvía. Y así tengo aquí solo mercancías, lo de los camioncitos. Aquí están los pasajeros, aviones no hay, barcos va a haber pronto y trenes, pues ya veis. Y como veis, el de plástico mercancía está empezando a generar bastante dinero. 2.000.072 por viaje. A ver, aquí hay 78. Y el tren, ¿por dónde anda? Viene de vuelta. Vale, de momento uno porque no lo carga entero. De momento van a funcionar así. ¡Guau! ¡Ah! Este petróleo, este crudo me trae por la calle la amargura. A ver. Aquí es. Vale, aquí. A ver cómo lo hacemos. Para activar la línea, al menos debería mandar ropa aquí, a Laurín mismo. Y la ropa va a las tiendas. Y las tiendas. A ver. Las tiendas no me la coges. Vale, las tiendas. Estupendo. Vamos a poner un de hecho grande aquí. Vamos a despegarlo un poco ahí y desde ahí ya vamos a, nos va a pillar todas las tiendas estas. Vamos a sacar una carreterita hacia allí, la de 100. ¿Dónde está? Dale para acá, pim pam. Estas son calles de urbanas. Vale, aquí está la de asfalto de 100. Vale, vamos a tirarla un poquillo. Vale, quiero que me gire aquí. Vale, ahí va a levantar un poco, pero no pasa nada. Tengo 58 millones. ¿Qué he gastado tanto? Ah, vale, sí, las mejor. Va, 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 58, claro. Digo, si tenía 72 cuando estaba ajustando las líneas esas y terminando fuera de cámara, y ahora he mirado 58, claro, todo el dineral que no hemos gastado en los camiones. A ver, el puente va a ser por aquí. Vale, de aquí para acá. No, vamos a utilizar eso. Así que incluso lo giramos aquí. Vale, y de aquí a ahí. Vale, bien. Ahora, nuestro puerto de llegada. Con tres terminales, por lo que pueda pasar. De pasajeros, no, de mercancías. Vale. Ahí está, conecta. Sí, bien. Ahora, él va a necesitar uno aquí. Vale, porque vas a recoger ropas desde aquí. Ahí está. Vale, hasta ahí. Vale, y ahora tendríamos que poner. Vale, gerente de línea. Lo vamos a poner de este verde, ya que las camisetas son así. Desde aquí, vamos a poner esto aquí, hasta aquí, ¿vale? También no está muy lejos.
Está estupendo. Ahí está. Y esta va a ser ropa ropa a Laurín. ¿Vale? Ahí está. Ya lo tenemos ahí. Ropa a Laurín. A Laurín la torre. Y como no, nuestra gasolinera aquí a la entrada de la ciudad. Vamos a coger una OMV de esta misma ahora. Vale, aquí está. Ahí está. Vale. Momento, y se lo voy a poner ya. Opel Blitz. Ropa. Ahí está. Le voy a comprar uno. Vale. Para que ya sepa que de aquí a aquí estamos pidiendo ropa. De momento, ¿vale? Para activar la línea. Ya luego a ver cómo vamos a repartir. No sé si teníamos central aquí. Aquí está central. Aquí está central que tenemos estaciones, ¿a que sí? Sí que tenemos. Tenemos todavía tres líneas. Podrían llegar aquí, claro que sí. A central podrían llegar las ropas aquí a nuestra. A central, vamos, la vamos a llamar central. Nuestra central de transporte. Y desde aquí ya repartir a. Como siempre, a ronda, un teniente, incluso de un teniente. Podría salir de aquí para acá. Y aquí haríamos un. El tren de aquí llegaría, ¿vale? Y desde aquí moveríamos a Ronda y a Mollet del Vallés. O. Vale, y de Mollet del Vallés vamos a llevar a Vilanova y la Geltrú. Madre mía. Pero bueno, en fin. Vale, vamos a. Primero tenemos que terminar la línea hecha. Ahora. Una línea, ¿vale? Ahora vemos los barcos que tenemos. Desde aquí hasta aquí, vale, ahí están las aguas, vale, estupendo, llegamos. Que esta va a ser barco algodón, vale, y tenemos que hacer otra más que sea la de líquidos, o sea, la de productos químicos, ¿eh? Que va a ir desde aquí hasta aquí, y esta va a ser barco químicos. Barco químico o nylon, no sé lo que será. Ahora lo miramos, a ver. Vale, ahí tenemos las dos. Estos son químicos, ¿ves? Ah, acertado, son químicos. Otro tren a esta línea. Vale, tenemos dos trenes. Estupendo, de momento se va moviendo bien. Porque, wow, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Se ha quedado la tecla ahí pilla. Vaya. Vale, tenemos los dos barcos. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? A ver. De mercancías. Topo, solo tenemos dos. Tenemos este que va a llevar los químicos. Y este que va a llevar el algodón. Claramente está. Pues uno aquí. Se lo asignamos a químico. ¿Vale? Uno aquí. Se lo asignamos a algodón. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos el. Vale, los dos barcos están. ¿Para bordo del otro coño? Ah, ¿no está el otro o qué? Aquí. Ahí está, ahora sí, ¿no? Vale, ahí. Hemos sacado un barco de aquí. Y vamos a poner otro muelle, un astillero. Vale, dándolo la otra vuelta. Aquí. Y lo mismo, de aquí vamos a sacar uno para químicos y otro para algodón. Ahí está. Vale, los barcos los tenemos. Los barcos los tenemos ya asignados. Y ahora bien, bien,
Ahí viene el conque. Dos trenes para aquí y dos trenes para aquí. Me da igual el trayecto, me da igual a dos trenes. Vale, dos trenes para cada lado. Le vamos a meter nuestra locomotora esta, que viene de lujo. Vamos a comprar una. Vagones para... ¿Esto puede llevar? No. Fertilizante. Solo lo podemos llevar con este, ¿a que sí? Sí. Así que... tenemos la góndola esta. No. Vale, sí, la pusimos allí en el de piedra. Pues aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Duplicamos. Y... algodón puerto no. Fertilizante algodón 1. Vale. Y vamos con el otro 2. Locomotoras. Vagones. 2, 3, 4, 5. Venga. Con 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Duplicamos. Lo hemos puesto al 1 y ahora al 2. Vale, ahí está. Y ahora vamos a preparar. Comprar vagones. Y tenemos que llevar el algodón, que creo que va aquí. Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 12. Vale, lo duplicamos. Pero a ti te voy a poner algodón puerto 1. Y a ti te voy a poner algodón puerto 2. ¿Vale? Estupendo. Vale, guay. Ahí está. Vale, ya tenemos eso. Ahora aquí tenemos el garaje. Que vamos a comprar unos pocos de Opel. Que van a poner algodón. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Los asignamos a algodón. Y a los barcos debería de haberle dado... pero vamos, no van a recoger otra cosa. A no ser que me hagan ya rutas raras ahí extrañas, no creo, porque no van a mandar. Y vamos a darle que se active todo. A ver, ¿qué tal? Vale, bien. Los trenes deben ir saliendo ya, poco a poco. Ahí va uno. Y allí va el otro para aquel lado. Vale, salen bien. Estos son los que van allí a... al fertilizante de aquí. Aquí deberían de hacer los cambios bien. Vale, ya tienen algodón porque tendría algo. Ahí. Acaba de salir esta en la serie de 9, pero no pasa nada. Vale, de modo, ya llegan bien. Ahí está. Este es el segundo. Pues algodón estamos produciendo ahí. Y químico ya está ahí, que se habrá llevado dos. Estupendo. Nuestro otro barco viene por aquí. Que este debería de cargar el algodón, que no ha llegado porque no tiene los trenes. Y este ya viene con algo de químico. Pues estupendo. Y ya los otros dos que están allí, ¿vale? Van a venir por este camino. ¿Vale? Tienen que estar aquí navegando por aquí. Estupendo. Aquí no tiene que haber ninguna producción porque no ha llegado nada. Pero pronto lo habrá. Aquí vamos a necesitar, creo que, otro tren. Porque van a necesitar ahí más. Más crudo. Y estamos montando. 1 más 12. Vale, se lo vamos a sacar de aquí. Comprar trenes. Comprar vagones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, y lo asignamos a la línea. Tiene que ser la de petróleo plástico. Ahí está, ¿vale? Vale, bien, con ese tren. Creo que son dos los que tiene ya la línea hecha, ¿no? Petróleo plástico, vehículos. Vale, 3. 3, 3. No, pues está bien, 3. Vehículo va de lujo 108 y aquí tiene bastante por cargar.
Va, aquí va a cargar este entero y el otro va a llegar y va a cargar entero. Vale, los barcos se están cruzando. Vale, eso me da tiempo estupendo por estos viajes. Incluso todavía van a llegar barcos y no va a cargar entero. Pero poco a poco, mira, poco a poco que sea, nos está dando algo los de aquí. Vale, bien. Pues ya tenemos funcionando aquí eso, así que vamos a expandir la. Hostia, madre mía. Cuánto crudo aquí, por Dios. Vale, tenemos que expandir ya los textiles. Que vamos a sacar desde aquí. A ver. Ya del tirón. Que salga la carretera para arriba. Ahí. Y. Por ejemplo, que entre por ahí. Pero no me gusta esa curva. Primero, antes que nada. Vale, toda la zona está aquí. Así que vamos a poner ahí un. De hecho, un. Coño, un garaje, de hecho. Incluso desde aquí. Que me trincara aquello de allí. Que no me trinca eso. Pero desde aquí. Vale, ahí tenemos otro vehículo. Vale, desde aquí me gusta. No. 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 ¿Por qué no? Quita eso. Y me haces el extraño. Porque es que le gusta hacer un extraño ahí. Vale, vamos a tirar esa hacia allí. Vale, ahí está. Y ahora ahí. Tenemos otra línea desde aquí hasta aquí. Que me va a llevar ropa a un teniente. Ropa. Conteniente. Ahí está, estupendo. Y le vamos a meter de garaje, garaje. ¿Tiene alguno aquí? Creo que sí, tenía uno aquí. Le dar de tranvía. Vale, desde aquí vamos a comprar unos blitz de ropa. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ropa un teniente. Coño, no lo veo. Aquí está, ropa un teniente. Vale, bien. Y aquí le vamos a añadir 4 más. Porque quiero 5 para esto. 5 no, 4. Tiene 1, 7. 8 le voy a poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Al ropa. A la orin. Vale, ahí ya vamos exigiendo más ropa. Esto ha soltado los químicos. No he visto cuánto ha traído. Vale, 88 llevaba 12. El barco pues está bien. Aquí me produces. No hay algodón porque no ha venido el algodón. Debería de venir la siguiente tanda. Aquí deberían de venir 40 químicos. Y aquí está saliendo el del algodón con 50 de algodón. Vale, bien, estupendo. Y aquí estamos trayendo. Vale, bien. Bastante fertilizante, los fertilizantes. Todavía están produciendo poquito. Hasta que se vayan enterando estas líneas de que estamos pidiendo. Y desde aquí hasta aquí. Vale, bien. Tenemos que hacer ese tren. Que va a ser ahí. Vale, en este capítulo vamos a terminar ahí, planteando la estación hacia allí. Vale, bien. Mercancías, una terminal. Le vamos a poner 3, por ejemplo. Alta velocidad, 320. Ay, perdón. Me cago en. Hostia. El estornudo. Vale, pues nada, pequeño parón ahí porque ha entrado una tos que no vea. Vale, esto lo vamos a meter
Ahí, para qué marear nomás, ahí. Vale, y la vía la vamos a poner de aquí a allí, por aquí. Vamos a coger la de en medio. Vale, un túnel. Un túnel. Hasta ahí. Venga, ahora porque no la quiere sacar, tío. Como con la tontería. Vale, venga. Meter los túneles, tío. Siempre liándomela. Y venga ya. Bajamos eso. Y lo aclaramos ahí. Pero está bien hoy. Pero ahora pues no sabe. Ahí. Ahora no sabe poner ahí la vía. Porque, ¿veis? Ahí se ha quedado eso. Y ya ahí no hace una mierda. Da por culo nada más, tío. Si te gasta 1 millón. Porque le da por culo la vía. Ahí. Y ahí está. Joder. Malditos túneles. Vale, bien. Vamos a sacarlo ya ahí. Ahí, fuera. A la llegada, un de estos. Y a ver si puedo poner uno aquí. No, quiero. Ahí, vale, bien, bien, bien. Me ha dejado poner esos dos ahí a mitad. Y luego, por ejemplo, los otros dos se los voy a poner aquí. Vale, guay, bien. Vamos a terminar ya la línea esta. Aquí tenemos. ¿Por dónde la pasamos? Que no moleste. Vale, 170 me da igual. Y 180 me da igual, porque los trenes de mercancía, como dijimos ya en los anteriores, no van a más de 160. Lo sabía. Que esta de aquí nos iba a las aleas. Toman por culo. Ahí. Levanta ahí. Ahora veréis lo que voy a hacer ahí. Pero ¿por qué la sacas torcida, tío? Saca la derecha. Ahí. Pero. Ahí. Con el aco. Claro que sí, joder. Ahí no molesta nada. Paramos un poquito por aquí. Ahí está. Aquí ya está la cosa más arriesgada. Aquí va a tener que caer pasanivel. En una autovía, claro que sí. ¿Por qué no? Vale, vamos a utilizar la de. Aquí voy a utilizar esta de aquí. Claramente. Aquí. Y dónde está. Y ahí. Vamos a poner. Tenemos semáforos ahí. Vamos a utilizar uno aquí y otro aquí, por ejemplo. Por si así hay que esperar o lo que sea. Y la entrada, un semáforo. Vale, bien. Bien, pues de aquí tenemos el coño, veis si me sale. Vale, aquí veis todo lo que. Ahí tenemos la línea de tren que nos va a llevar las ropas a Central, y de Central donde vamos a repartir a Ronda y a Mollet del Vallès. Pero eso va a ser ya en los siguientes capítulos.
Pues nada, espero que os haya gustado y a ver si nos da fruto esta línea de ropa que tendremos que expandir por todas las ciudades que de momento repartimos mercancía. Así que nada, nos vemos en lo siguiente. Hasta luego.